Hey, bendiciones a todos. Estamos una vez más en otro tutorial. En esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción Su Poder, otra sugerencia que ustedes me han estado pidiendo, y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar. Y también quiero invitarles a que se suscriban a mi canal. Fíjense que la canción está en la tonalidad de Do, y he escuchado que comienza haciendo una introducción algo más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la parte de la introducción? Fíjense bien, vamos a hacer la menor, y fíjense cómo hago el bajo de la, lo agrego con mi. Luego hago la nota de la para pasarme a fa. Fíjense bien, me voy a pasar, hago primero la y el fa lo voy a hacer de esta manera así. La, do y sol, y el fa lo hago con la nota de do. Luego hago esta nota de re para irme a do y hacemos esta figura. ¿Qué es lo que hago aquí? Hago do, re, mi, pero lo hago así. Do, el re lo agrego con el sol, y el mi también con el sol. Y aquí prácticamente hago do y sol y do. Entonces, la primera vuelta, la segunda vuelta sería lo mismo. Fa, la nota de re, y ahora la segunda vuelta lo que hacemos es la figura al revés. La primera sería y la segunda sería. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mi, el re lo hago con el sol y el do lo hago con el sol. Entonces, eso sería más o menos ya así. Repito otra vez. Ok, entonces ya los acordes, fíjense bien, los acordes de la estrofa y del precoro van a ser los mismos que vamos a utilizar en la segunda vuelta que se canta la canción, donde entra Margot Witt. Entonces vamos a ver los acordes. Vamos a hacer la menor, fa, do. Eso se repite, esos acordes se repiten como tres veces. Otra vez la, fa, do. Otra vez la menor, fa y do. Y fíjense bien ahora, vamos a hacer este acorde de paso que sería re con fa para caer a la menor, fa, y terminamos haciendo do. Y los acordes que vamos a utilizar en el precoro van a ser, fíjense bien, hacemos sol, hacemos sol, pero lo hacemos de esta manera así, la menor, y cuando hagamos el fa vamos a hacer de esta manera. ¿Se fijaron? Cuando llegamos al acorde de fa lo vamos a hacer, vamos a hacer la figura la, mi, la, sol, hacemos sol sus cuatro, la menor ahora, y terminamos haciendo sol sus cuatro, porque ya vamos al coro. Entonces, la primera parte sería la menor. Nunca he perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Volvemos a repetir otra vez. Sus palabras son espíritu y vida, el acorde de paso que les dije, y dan aliento a mi ser. Vamos ahora al precoro. Hacemos el sol. En
el desierto, Él es Dios. Y su gloria hoy podemos ver. Ok, ¿qué es lo que hacemos ahora para el coro? Vamos a hacer, fíjense bien los acordes que vamos a hacer. Fa, do, sol sus cuatro, la menor, fa, do, y terminamos haciendo sol sus cuatro. Y la segunda parte del mismo coro serían los mismos acordes, solo que vamos a agregar un acorde más. Que sería, vamos a verlo, hacemos fa. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Vamos a la segunda vuelta. Hay poder en su sangre. Aquí, hay poder en su... Después de hacer este la menor, lo único que vamos a agregar es este sol. Para caer a fa, que repetimos ya, do y sol sus cuatro. Solamente ese sol. Entonces sería, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Vamos a la segunda vez. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, ya cuando entra Marcos Witt, serían los mismos acordes. En mi adversidad, Él se levanta, me sostiene con favor. Seguimos igual. Él me libra de todos mis temores y borra todo. Ahora viene el precoro, los mismos acordes. En todo tiempo Él es Dios. Mi adoración es para Él. Y repetimos el coro. Hay poder. Entonces, después de haber cantado ya el coro, viene un puente musical, que son los acordes que les quiero enseñar. Finalizamos el coro. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué acorde sería en el puente? El primero sería, fíjense bien, fa, mi con do, sol sus cuatro, la menor. La segunda vez sería fa, mi con do, sol sus cuatro. La tercera vez sería fa, mi con do, sol sus cuatro, la menor. Y la última vez sería fa, do, y terminamos haciendo sol sus cuatro. Y viene esta otra parte que sería fa. El mismo poder que resucitó a Jesús me lee. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Vamos a hacer fa, do, sol sus cuatro, la menor, fa, do. Fíjense bien, ahora hacemos si con sol, la con do, y rápidamente hacemos mi con ese mismo acorde de do para caer a fa y volver a repetir otra vez. Entonces, esa parte sería fa. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder
resucitó a Jesús, me levantará, me levantará. Y se repite el coro. En su nombre hay poder. Se repite el coro, lo puedes repetir las veces que ustedes quieran. Entonces, después de haber repetido el coro otra vez, vamos a ir finalizando ya la canción y repite otra vez este mismo puente, pero hay unos cambios de nota. Entonces, venimos de repetir otra vez ya el coro, que sería: hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder. Vamos a ver. Es un nombre de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en esta parte? Vamos a hacer los mismos acordes, solo que vamos a cambiar algo. Fa. El mismo poder. Sol sus cuatro. Que resucita Jesús. Fa. Do. Lo único que cambia aquí es que ahora solo vamos a hacer sol sus cuatro y nos quedamos haciendo sol. Ese es el único cambio. Y en la segunda vuelta lo que vamos a hacer es: hacemos fa, mi con do, sol sus cuatro, la menor, fa, do, sol sus cuatro, la menor, sol, fa, y terminamos ahí. Entonces esa parte sería: el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Entonces terminamos en el acorde de fa mayor. Y prácticamente estos serían todos los acordes de esta canción. Espero que este tutorial les sirva. Y como siempre les digo, suscríbanse, denle like, hermanos, si el video les gustó. Y sobre todo, siempre comenten, que estoy pendiente de los comentarios que ustedes dejan en cada uno de mis videos. Bendiciones a todos.